Incluso de día sentía que me acechaban. El puente debió de hundirse apenas unos minutos después de haberlo cruzado.
Soy Pat Main y estáis escuchando KBFFM. Perdonadme por dejaros anoche con aquel incesante bucle musical, pero me arrestaron. Veréis, me topé con un pez gordo del FBI de gatillo fácil al que no le vendrían nada mal unas clases de modales y unas cuantas patadas en el culo, aunque no en este orden. Sé que no estoy siendo muy informativo y os pido disculpas. La verdad es que debería callarme, pero estoy muy molesto porque hay gente a la que no deberían darle una placa. Me alegro de que la Sheriff Bricker estuviera ahí para poner las cosas en su sitio. Y si cierta persona a la que vi anoche me está escuchando, le pido perdón por haberlo metido en un lío por ser un bocazas. Estoy seguro de que no eres el malo de esta peli. Ve con Dios, chaval. Espero que sepas lo que haces. Y ahora, cambiando de tema, voy a hablar con el doctor Nelson toda la mañana. Pero antes, un poco de música. Bienvenidos de nuevo a KBFFM. Espero que os haya gustado este tema.
Doc, hablabas sobre la vida y sobre encontrar a esa persona especial, esa alma gemela. Bueno, tú hablabas de esas cosas. Yo decía que no me lo trago. Bueno, se me hace extraño, la verdad. Siempre te tuve por un romántico a ultranza. Ahí me has pillado, Pat. Pero soy de los que piensan que el amor está donde uno lo busca. Y hay que buscar a conciencia, está claro. Pero esa idea de que hay alguien especial para ti y que si pierdes la oportunidad se acabó para siempre y te quedas incompleto, qué deprimente, ¿no? Hasta diría que es pueril. Hay muchos peces en el mar. Parece que nuestro amigo el pescador tiene un símil pesquero para todo. ¿No te parece que eso que dices es un poco duro? ¿Qué va? Lo que digo es que las posibilidades de conectar con alguien no se limitan a un encuentro aleatorio. ¿Qué va a ser eso duro? Ya, bueno, supongo que es una forma alegre de verlo, pero te contaré algo personal. Claro. Bueno, no es que no esté de acuerdo contigo, pero no me encaja con lo que siento, lo que he sentido por una persona, porque ella era única, lo era, y dejé que se fuera alejando de mí. Tal vez no lo puse todo de mi parte, no sé, pero desde entonces, y fue hace mucho tiempo, pero desde entonces no he encontrado a nadie, nadie como ella. No digo que siga pensando en ella o que no haya pasado página. Me gusta mi vida, no me he quedado en el pasado, pero echo de menos cómo me completaba. Con el corazón no hay quien discuta, Pat. Lo siento, amigos. Anoche tuve una experiencia inquietante y digamos que me ha revuelto ciertos recuerdos. Era pronto. Me encontraría con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila. Ahora era un museo. Para Mott, espiar al novelista en el transbordador había sido decepcionante. Su jefe había descrito a Wake como alguien excepcional, pero a él no le había impresionado. Sin embargo, observó a su esposa durante largo tiempo y le gustó lo que vio. Mott había jugado con la idea de incitar a Wake a una pelea, pero no tuvo éxito. Con todo, esperaba tener la oportunidad de ver si el escritor tenía agallas. Se lo merecía.
Una vez Nightingale hubo salido, Maine miró a Sara fijamente. La brisa nocturna entraba por la ventana del estudio. La sheriff apartó la mirada. La voz de Maine vibró, incapaz apenas de contener su enfado. Ese joven bebe más de lo que piensa. Espero que sepas lo que estás haciendo, Sara. Tiene la mirada enferma, créeme. Busca a Wake por una razón, y seguro que no es buena. No quería salir al exterior. La poli debía de andar buscándome. El sol de mediodía había convertido aquello en una sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba en cómo torturaría al secuestrador para recuperar a Alice o las cosas horribles que este podría haberle hecho. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Me desquiciaba. Seguía adelante movido por una fe ciega, pero era una pérdida de tiempo. El muy cabrón no llegó a aparecer. Wake. ¿Dónde demonios está? Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Es esa gran montaña al norte de su posición. Sigue el camino que va desde la mina, no tiene pérdida. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando allí. Estoy harto de que me mande de aquí para allá. ¿Quiere volver a ver a su mujer con vida? Porque entonces será mejor que mida sus palabras. ¿Lo ha entendido? Quiero hablar con Alice. Sí, y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar, Wake. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! ¡Voy a matarlo! Tenía que llegar hasta Mirror Peak. Más cerca que nunca. Cuando Thomas Shane se enamoró de Barbara Jagger, todo ocurrió rápidamente. Ella era joven, vibrante, bella y llena de vida. Él nunca había sido un hombre muy feliz. Sin esfuerzo aparente, ella lo cambió por completo. Shane se sintió bien por primera vez en su vida. Todo cuanto ella hacía era otra pieza de un rompecabezas que él no sabía incompleto. Y lo mejor de todo era que hacía que las palabras fluyesen fuertes y agudas. Era su musa.
La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que encontrar la manera de evitar electrocutarme.
Algunos de los poseídos conservaban el eco de sus identidades pasadas, pero no eran más que el reflejo nervioso del tejido muerto. No quedaba sino un cascarón cubierto y repleto de oscuridad. En la mayoría de los casos, las marionetas servían bien a los propósitos de la presencia oscura. Pero para los casos más complejos como el del novelista no bastaba, precisaba su mente. En lugar de poseerlo, se contentó con rozarlo. ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación del equipo de una compañía eléctrica?
Miraba por los barrotes de la celda. Barry estaba detrás de mí balanceándose sobre los pies. Parecía tan enfermo como yo. El agente Nightingale estaba del otro lado de los barrotes con la sheriff Bicker. Tenía un montón de páginas del manuscrito en la mano. Parecía desquiciado. Por fin es mío, Stephen King. Aquí están todas las pruebas, incluida la conspiración para asesinar a un agente federal. Se regodeó. No tenía un plan concreto. Iba a entregarle al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de Alice. Si no le bastaba, le pondría una pistola en la cara y le obligaría a hablar.
La presencia oscura se movía frente a mí, en la misma dirección que yo. Un frío nudo me atenazó el estómago. ¿Acaso iría a por Alice? El lugar era una ciudad fantasma, muerta hacía décadas, puede que hasta un siglo. Las cosas nunca eran tan fáciles en la vida real como en la ficción. Ya había perdido la cuenta de las veces en las que me habría gustado que hubiese una razón clara para mi bloqueo creativo, algo contra lo que luchar, pero no la había. Estaba lleno de dudas. No me parecía en nada al héroe de mis libros.
Alex Casey había vivido su vida con gran determinación, sin alejarse nunca de sus metas. Estaba enfadado conmigo mismo, con Alice, con Barry. No hacía más que dar tumbos, sin un plan concreto.
que no es escribir se ha vuelto imposible. Me siento enfermo. He conseguido bajar al piso de abajo. Hay una caja de zapatos llena de papeles y libros de Thomas Sein. Me cuesta centrarme, pero he conseguido leer parte de ellos. Es un buen poeta. Escribe sobre musas y creadores que invocan cosas fabulosas de un lago mágico y usan su poder para dar forma al mundo. Un reino de dioses, sueños y demonios, cosas oscuras que aguardan el momento de escapar, disfrazados bajo la piel de personas. Sein escribe sobre sí mismo. Su novia ha sido poseída por una presencia oscura y cada vez tiene más miedo del lago. Cree que el lago es un espejo que se abre al inmenso vacío del cielo nocturno, donde aguarda una presencia propia de los relatos de Lovecraft. Me arrastré hasta arriba. Usar estas cosas en mi historia suenan creíbles, encajan. El secuestrador me había enviado un SMS. El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos. Me decía que me diese prisa.
De pronto la jaqueca volvió a perforarme el cerebro. ¡Alice! Los cazadores eran hombres grandes y fornidos. En el bosque se sentían como en casa. Bebían y compartían historias de fantasmas y camaradería. Cuando fueron poseídos por la presencia oscura, se vieron arrastrados a una tiniebla mucho más terrible que cualquier historia que pudieran haber contado o escuchado. Me vuelvo loco. Tengo que salir de aquí. Me vuelvo loco. Tengo que salir de aquí. Aún tras las puertas cerradas y las cortinas de su habitación mugrienta del Majestic, el motel local, Nightingale podía sentir que todos lo observaban, lo juzgaban, implacables. Trató de reprimir aquel pensamiento. Por lo que sabía, todos habían caído presa del embrujo de Wake. Para acabar un trabajo había que hacer lo que fuera necesario. Buscó el consuelo en la botella que tenía en la mano. Por favor, pensó, déjame superar todo esto.
Tendría que subir por esta galería para poder continuar. Tal vez la maquinaria me sirva para subir. Los relámpagos resplandecían del otro lado de las ventanas de la clínica de Cauldron Lake. Thor Anderson se reía blandiendo el martillo de acero. La enfermera Sinclair trataba sin éxito de calmarlo. Thor sonreía con locura y gritaba: ¡Este es mi martillo! ¡Tome un regalito de Mjolnir, joven! Descargó el martillo con todas sus fuerzas sobre la cabeza de Sinclair. ¡Volvemos a estar de gira, nena!
Thank you.
Mott había inspeccionado todas las cabañas de alquiler desde aquí. No había rastro de los Wake. Ya había oscurecido cuando encontró su coche al final de la carretera de Cauldron Lake. No tenía sentido. Tenían que haberse equivocado de camino, pero tampoco había señales de ellos y el coche ya llevaba horas allí. Frustrado, Mott se quedó al pie de los restos podridos de la pasarela que antaño llevaba a Divers Isle antes de que desapareciera bajo las olas. Su jefe no se iba a alegrar.
podía ver Cauldron Lake, me pareció distinguir dónde habían estado la isla y la cabaña. Podía ver una luz cerca. Debía de ser un barco. Estaba cerca. Tenía que llegar cuanto antes. Temía lo que me encontraría. Intenté aferrarme a Alice, pero su forma se desvaneció. Estaba perdiendo el control. En su lugar estaba el doctor Harman. Quería pegarle, pero no tenía fuerza en los brazos. El doctor sonreía. Trataba de reconfortarme. Lo odié por ello. He tenido que administrarle un sedante. No se resista. Ha pasado por una mala experiencia. Ahora es importante que se calme. No queremos que tenga otro brote. Es usted mi paciente, en mi clínica, ya desde hace tiempo. ¿Es usted? ¡Wake! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡No! ¡Aparte! ¡Lo siento! ¡No, por favor, señora! ¡El jefe no sabía con quién se las veía! ¡Yo tampoco! ¡Lo juro, no lo sabía! ¡No tenemos a su mujer! ¡No sabemos dónde está! ¡Probablemente se ahogara! ¡Le dijimos que la teníamos para que colaborase! ¡Para que escribiera para nosotros! ¡Por favor, no! ¡Ah! Anteriormente en Alan Wake. Soy un fugitivo. ¡Sheriff! ¡Wake está corriendo! ¡Voy tras él! ¿Me dice en serio que ese escritor acaba de cargarse a mis ayudantes? Un thriller en teoría escrito por mí se hace real. El género de la historia parece estar cambiando hacia el género de terror. Dijeron que Alice había sido secuestrada. Era mentira. ¡No tenemos a su mujer! ¡No sabemos dónde está! Antes de ir a por mí, la presencia oscura devoró al presunto secuestrador. Alan, mi amor, solo era una pesadilla. Alice. Tom. Alan. ¿Harman? Me he caído. He tenido que administrar un sedante. No te resistas. Has pasado por una mala experiencia. ¿Qué? Ahora, lo importante es que estés completamente tranquilo. No queremos que sufras otro episodio. Llevas un tiempo aquí, internado en mi magnífica clínica. El trauma de la muerte de tu mujer te ha descontrolado la mente. Usted miente. Padeces diversos síntomas de esquizofrenia indiferenciada. Cabrón. No pasa nada. Intentaré. Tienes que dejarte llevar.
Me sentía atontado. Lo que fuera que Harman me había inyectado me estaba adormeciendo. Parecía como si todo le estuviera pasando a otro, como si lo viera en la televisión. No podía pensar ni concentrarme.